Rise from your grave.
¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas a todos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Acá estamos para... ¿No se oye? ¿Sí? Tengo el micro activado y me marca, yo supongo que ya se oye. Pues nada, a todos, un saludito desde aquí, desde Paraguay. Como siempre los viernes, vamos a jugar un poco. Y hoy nos vamos a divertir. Espera, ¿por qué tengo el rombo? Adiós, rombo. Hoy no es necesario el rombismo. Pues nada, chicos. ¿Os acordáis el problema de la semana pasada? Que teníamos que... Se partía la pantalla y todo eso. En teoría, era un problema de Twitch Studio. Porque en el momento que... Yo tenía el emulador puesto en el momento que arrancaba Twitch Studio, se me partía la pantalla. He estado probando y creo que después de la última actualización se ha arreglado. Pero nunca se sabe, así que se puede fastidiar el tema. De todas maneras ya estoy seteando el OBS y bueno, y cuando termine empezaré a usar el OBS. Pero de momento más vale malo conocido, aunque sea muy malo como este, que malo por conocer. Bueno, pues como yo os había contado en Twitter, el cacharro de esta semana es el PC Engine CD. A ver, un segundito. Mi señora mandándome mensajes de voz justo cuando sabe que estoy hablando por micro. Esperad. Bueno, pues nada, ya está todo. Se me perdía un poco mi hija. Ahora ya está localizada. Os estaba contando sobre la PC Engine con CD. La PC Engine con CD es el accesorio. Se lanzó en el 1987. Imaginaos cuánta diferencia de años tenía con el Mega CD que salió unos cuantos años después. Os voy a decir exactamente, creo que en el 89 fue la PC Engine CD. Bueno, salió en el 89 y bueno, le llevó muchísimos años de ventaja a todo. De hecho, no sé si sabéis, supongo que sabéis, que la pelea principal en Japón, que obviamente pasó antes de Super Nintendo, era Mega Drive TurboGraf. Entonces, el Mega CD fue un poco como diciendo, la PC Engine ya tiene CD, nosotros no vamos a ser menos. Entonces, sacaron el Mega CD. Fue un poquito para contrarrestar esto. El CD-ROM de la PC Engine tuvo varias versiones. El primer CD y luego estuvo el CD-ROM 2. Y bueno, en Estados Unidos salió más tarde y, esperad, los que os quejabais siempre de ¡qué caro que era el Mega CD! Bueno, valía $399, una barbaridad, pero yo creo que sinceramente el catálogo, a pesar de que en su época se dijera, ¡ay, que no aprovecha las capacidades del CD-ROM, bla, 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 bla! Todo porque no usaba los malditos Full Motion Video. A mí el catálogo de PC Engine me parece muchísimo mejor que el de Mega CD. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no conmigo, pero ya veréis. Vaya diferencia, unos juegazos que habríamos dicho, joder, estos juegos quería yo en mi Mega CD. No esos otros que me tocaron. Bueno, vamos a hacer como siempre, un poquito por orden de salida, ¿verdad? Vamos a arrancar con... vamos a ver, este... Sidearms Special, conversión de la recreativa de Capcom. Del Sidearms, vamos a ver si tenemos imagen. Y sonido no CTE, vamos a setear el sonido.
Vengame, mesa de mezclas. Ayé, mesa de mezclas. Agrégame el sonido, agrégamelo todo. Mesa de mezclas, ahí está. Venga, démosle al enter. Este tiene dos versiones: la estándar, que es la recreativa, y este Before Christ, que es una especie de versión remixada. Creo que tengo. Ahí está. El joystick. Puse la versión estándar primero. Pues, ¿qué mejoras tiene el DCD, Chesaens? Básicamente el modo ese que he dicho, ahora lo pondremos. Mira, vamos a dejarnos muertos. La música es muy molona. Matadme, que quiero poner el otro modo. Ya estoy muerto. Venga, no me deja acelerar. Musicaza. Vamos a ver el otro modo. Ah, no, estamos ya en el Before Christ. Este es el Before Christ. Entonces, ¿cuál es el normal? Vamos a ver la diferencia. Reseteemos. A ver, ¿cómo reseteo aquí? Con control R. A control R. Vamos a ver el modo normal. Estándar. Cambia luego el letrero. El Before Christ no tenía intro. Curioso, curioso. Otra música. ¿Qué ha pasado? No, la música es la misma, pero el escenario es distinto. No sé, igual juegazo de Capcom, aunque de este estilo, ¿para qué os lo voy a negar? Me quedo con el Forgotten Worlds. No sé vosotros. Venga, segundo de 1989. Otra conversión no tan agraciada como esta.
Venga, vamos allá. Ahí tenéis. Por lo menos tiene la música del. Este tiene historia, atención, porque. Es así muy. Juegos de Sega, claro. Alguno hay. La bestia alterada, esta está demasiado alterada. Pero sabéis que por lo menos es mejor que el Golden Axe. Ya veréis lo que es el Golden Axe. Hala, vamos a hacer una intro. Vamos a escanear la portada. ¿Para qué le ponen los bordes? Madre mía, pero qué intro más vaga. Ya se nota la vaguería hasta en la intro, aquí. ¡Qué pereza! ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué cosa más fea, por favor! El chino contando su vida, sí. Este ni el original era una maravilla. Pero bueno, como se suele decir para excusar estas cosas, era un producto de su época. Ahí está el narigón. Narigón cabrón. Welcome to your doom. Puedo saltar esto porque me estoy cansando ya. Sí. Venga, vamos ya. Vamos, Juá. Rise from your grave. La música es la del arcade, pero grabada en CD. Y creo que con menos canales. O sea, suena en TurboGrafx luego. Es terrible esto. Bueno. ¡Ay! ¡Ese parpadeo! ¿Por qué? Bueno, muy distinto de la recreativa no es. O del de Mega Drive. Cerdo. ¿Vosotros qué bichos decéis que eran esos? Para mí siempre fueron cerdos. Sí, es me, pero era un arcade smash hit. Igualito un Jucard o qué taco panza. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el enemigo? ¿Qué ha pasado? Algo raro. ¿Será que pasa con el juego de verdad esto? No sabemos, no sabemos, no sabemos. Se ha pillado, ¿verdad? Rarísimo. Bueno, siguiendo con
con esta lista anual. Otro juego de Sega, bueno, de Sega, de más o menos Sega. Venga, vamos a echarle un vistacito al Monster Lair. Monster Lair. Pa' dentro. Monster Lair, o sea, Wonder Boy 3 para los amigos. El matamarciano de Wonder Boy. Si queréis ver un juego maravilloso de Sega en PC Engine, el New Adventure Island de TurboGrafx, está en Hookart. Es un remake del Wonder Boy, pero con mejores gráficos. O sea, no es como el Adventure Island de Super Nintendo, sino que es el Wonder Boy. Este es más Wonder Boy que cualquier otro también, ¿eh? Una mezcla de Wonder Boy con shooter. No, no se mueve el agua, pero oye, está bien. Escuchemos un poco la música. ¡Qué maravilla de música! A ver cuántas me saltan por derechos de autor hoy. Ponerse la música en CD. La semana pasada, en el vídeo de 3DO, tuve en un mismo vídeo 8 reclamaciones de derechos de autor. Como muchísimos juegos de 3DO usaban música licenciadas, ya me imaginaba que me iba a pasar algo parecido. Claro, claro, este es de Weston directamente, o sea, de los desarrolladores. Esto casi me parece un guiño a Darius. Sí, no, una picha. Estáis comentando en el chat el lío de licencia de Wonder Boy y es importante. Es un lío gordo. Yo que pobre de mí no conocía esas cosas en los 90. Al principio pensé que el Super Adventure Island de Super Nintendo era una copia descarada de nuestro Wonder Boy de Sega. Venga, siguiente. Siguiente, ya nos vamos al año 90. Vamos a ver. No vamos al año 90, vamos a ver. A ver. Ahí vamos a agregar añito aquí a mi guía. No, nos vamos. Sí, nos vamos al 90, claro que sí. Bueno, la verdad es que este arranque no es muy glorioso. ¿Qué es lo siguiente que tenemos por aquí? ¿Qué vamos a sacar que salió? Venga.
¡Vamos allá! ¡Tachín, tachín! ¡Golden Axe! Qué amenazante esa serpiente. En Renovation estaban obsesionados con los malos con casco. ¿Eh? Ha puesto el casco a la serpiente. ¿Pero qué es esto, fulano? Yo que estaban obsesionados porque los Valis, el malo era un fulano con ese casco. Y él mismo, es que para mí que es el malo del Valis. Pues la intro es lo mejor que el juego. Vamos a ver el juego. Por suerte aquí todas las intros se pueden saltar, ¿eh? Ya... Esta no es la música del Golden Axe. ¿Qué es esto? Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué es esta música? Hombre, no sé, más bonito, menos bonito. Se salva la música. Que algunas están bien. Sí, sí, terrible, terrible, hace multivac. Es terrible este. ¿Y? Hasta aquí todo podría quedar hasta aparente, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. ¡Atención! ¡Master System! ¡Era mejor! Exacto, un solo jugador, pocos colores, fondos lamentables. ¿Qué más? O sea, el peor Golden Axe, con diferencia. Reíos de los de ordenadores, esto es mucho peor. Es peor que el de PlayStation 2, que el de Sega Ages 2500. Por cierto, esos tenemos que repasarlos algún día. ¿Qué os parece? A lo mejor en el programa los miércoles, pero sí o sí. Hay que hacer un especial Sega Ages 2500. Se me ralentiza más que las otras cosas. Estoy un poco harto de mi ordenador. Yo no sé qué está pasando últimamente. A ver, espera, vamos a cerrar más cosas. Fuera JDownloader. Fuera WhatsApp. Y
Ya sé, tengo que poner la pantalla completa. Pues si pongo la pantalla completa. Ya lo ha cerrado el JDownloader, pero... A ver, JDownloader se está cerrando. Bueno, de todas maneras, no creo que nos hayan quedado más ganas de seguir viendo Golden Axe. Venga, ahora vamos a ver cómo los mismos, cuando les daba la gana, hacían juegos mejores. Este simplemente porque... ¡Ah! Me lo han cargado Sega. ¡Ah! El JDownloader mola, pero bueno. Pero... Venga. Joder, no se me termina de cerrar, ¿eh? Ahora se está actualizando. ¿Qué? ¿Quién te ha hecho que te actualice, fulano? ¡Lárgate! A ver, vamos a cerrar Discord también. Google Drive, que no sé ni para qué cuerno está abierto. Bueno, pero ese no se puede cerrar tan fácil. A ver. Salir... No, JDownloader a su puto rollo se ha puesto a instalar una actualización. No, no, Eria, no puedo. A mí lo que me pasa es más simple. Mi ordenador tiene ya 12, 13 años. Estoy haciendo un streaming con él. O sea, che, ¿sabes? ¿Tengo que pagar el Java a mano o qué? His mission was to destroy the world. Este es el Valis 3. Salieron 4 en PC Engine. Fijaos, esta es la misma gente del juego que acabamos de poner. Salió en el mismo año. Ya había salido el Valis 2 en PC Engine CD. Pero es para que veáis la diferencia. A mí me molan mucho los Valis. Son jodidos, pero... Pero verdad, y parece que se ha arreglado más o menos. Ya, ya. Ya voy. Así mismo, 2010 por ahí. Parcheado. Le cambié la tarjeta gráfica, le subí la memoria. Pero bueno. Tengo un i5. Uno de los primeritos i5, ni siquiera de los más rápidos. A ver si alguien me puede aclarar. Si yo le pongo ahora... Tengo dos monitores, pero no uso el segundo. Si le pongo el típico convertidor para duplicar los monitores y tal, que obviamente me va a ser más cómodo, pero ¿me va a hacer más lento el ordenador o no? Pues eso no afecta. Este es el que salió en Mega Drive. De Valis, digo, no de monitores ni de tal, que me estoy mezcolando todo. Pero ¿veis cómo esto sí mola? No, la misma imagen duplicada, no, extendida. Lo típico que reparten las cosas entre dos monitores. Duplicada no... No me tiene mucha utilidad, la verdad. No, el tema es que no voy a hacer
con una tarjeta de dos salidas. Voy a sacar con el mismo y voy a duplicar con un adaptador. Pero bueno, vamos a ver. Tiene una segunda salida que no uso, pero es la de... ¿Cómo se dice ahora esta? No... Uso la HDMI y luego tengo otra que no sé exactamente qué es. Desde luego VGA no voy a usar. Bueno, aquí habéis visto el Balis 3. A ver qué más puedo cerrar. El programa de capturar. El servidor de Envy. Y el Mega Upload. Creo que no puedo cerrar nada más ya. Bueno. Vamos al siguiente. Después de este Balis, seguimos en año 1900. Ahora nos vamos al 1991. Y fijaos algo muy curioso. Como ya estamos en fechas en que la consola... La consola y la unidad de CD se lanzaron en Estados Unidos, entonces ya empezamos a ver, Dios me libre, juegos yankees. Yankees, franceses, todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos el primero, un juego jodidísimo, feo. Desde luego no es como el de Ocean. Es de Icon Simulation. Estos son yankees. Bueno, cosas chulitas. Este es el super oficial de la película. Fijaos. No sé si es la voz del actor. Ya veréis. Es jodido, jodido, jodido este. Muy mala pinta. Y una inercia, ya veis, la inercia es un super ñordo. Con los enemigos más toca cojonero, mira la puñetera mano, que por supuesto se regenera. ¿Cómo no? ¡Ah! Ese se me ha ido directo. Claro, es el protagonista, era el abogado de Adams. O sea, el protagonista. El malo. Es curioso que uno lleve al malo. El grillo es el audio CD. Atención. Tiene audio CD y lo malgastas para grabar un puto grillo. Parece más un mata marciano que un juego de plataformas. Por supuesto, a Fetido no se le mata, solo hay que salir pitando. O sí. Así es verdad, es el boss. El primer boss ya. Entramos a la primera puerta y hay un boss. Y tenemos un puto paraguas. Joder, Roster Coburn. ¿Ha jugado lo suficiente para saber que inventa una máquina del tiempo? Dios mío. Estaba haciendo coña.
Ya, con Christopher Lloyd. Yo pensaba que en el juego Fetido inventaba una máquina del tiempo. ¿Dónde está su marcador? Si es que tiene. Ahí, por fin. ¡Eh! ¿Y ahora? I'm sure old Vesta didn't mean anything by it. I hope. Es curioso porque normalmente en la PC Engine tenía los juegos oficiales de las cosas siempre eran distintos que lo que salían en otras cosas. Por ejemplo, el Batman, que es un juego de puzzles cojonudo de Sunsoft, pero no tiene nada que ver con el Batman de NES ni con el Batman de Mega Drive. Tiene unas musicazas. Oh, qué bonito. Solo puedo subir la escalera saltándola. Y disparo automáticamente al saltar. Puertas para más adelante. Bueno, me parece ya más que suficiente. Si queréis jugarlo, podéis ir a, como decía Marcos, Retro World. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Venga. Desahoguémonos con una conversión de recreativa de esas. ¡Guau! Venga, un shooter de todo plan. Daisen Custom. Este salió en Hookar también, pero no es custom. No sé exactamente cuál es la diferencia, aparte de la música. Uno bueno, uno malo, sí, claro. Son muy equilibrados. Está la música del arcade, pero orquestada. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué chulada! ¡Cómo la! Se aguanta un poco más que la música molaba. Por si alguien pregunta, el emulador que estoy usando es el BitHawk. ¿Por qué el BitHawk? Pues porque es el único que encontré que me carga las ISOs tirándolas directamente desde el escritorio. Y bueno, emula bien. Ya sabes que si algo se encalla un poco, no es problema del emulador, sino de mi pobre ordenador. ¡Qué música de la hostia! El power up más cañero de un shooter de la época este. Qué pena que ya me dejan matar. A ver, no me mande lejos, por favor, no me mande lejos.
Venga, a por otro. Ahora nos vienen algún que otro más. Mata marcianos más. Venga, tengo dos opciones para el siguiente. ¿Con un móvil decente se emula? Sí, sí, por supuesto. ¿RetroArch? No, no con RetroArch. Yo paso de RetroArch. Yo en RetroX y punto. Pero no. Está muy bien. Venga, ¿qué preferís? Siguiente shooter que tengo. Download 2 o Hellfire S. Venga. Download salió en PC Engine, en el primero. Es un pedazo de juego también. De esos dos, sí. Tenemos un voto para Hellfire S. ¡Hellfire! Pues venga, vamos a Hellfire. Os aviso, son mejores los colores. Esperad. Tengo que reparar el QE un segundito. Me apunta un nombre mal. Ya está, arreglado. RetroArch sería una maravilla si se entendiera. No, en serio. A mí, dádmelo todo mascado. Yo prefiero el RetroArch y meto las cosas en el directorio y no tengo que tocar nada. Me arrancan. Ahí va el Hellfire S. Mongacharro en Android, sí, tengo una Nvidia Shield Pro 2019, así que sí. Me tira muy bien todo, hasta me funciona perfecto. Claro, dependiendo del emulador, GameCube y todo eso. Tengo que probar la PS Vita, que no hace mucho salió un emo y tiene muy buena pinta y parece que todo funciona muy bien. Ya veréis, este está bien. ¿Alguien está escuchando la radio en el espacio? Emu de Vita, sí. Para Android y funciona muy bien. Yo lo máximo que he corrido en la Shield de momento es el de PS2 y el de GameCube y Wii, que funcionan súper. Claro, dependiendo del juego y eso, pero se puede jugar a muchísimas cosas. De Xbox, no que yo sepa. ¡Holy Canon! ¿Qué tal? Y un saludo a los 18 que estáis por aquí. No todos habláis, pero definitivamente estáis. Se os siente. Hombre, ahora me entero que pilota una chica la nave del Hellfire. Dos chicas. Está chula la intro. ¿Cómo le jodió? José Luis. Pero es que verdad, tiene más vida el de MSX. No te jode. Así cualquiera. Y además, ¿sabéis qué? Va más suave. Me parece más fácil. Venga ya, padre Koji Kabuto.
tiene más colorido que el de Mega Drive. ¿Qué os parece eso? Este era un arte, saber dónde estaban los enemigos para cambiar la configuración del arma. A veces se puede ser un idiota, tener la configuración buena y no dar ni un puto cañón. Bueno, venga, siguiente. La versión de Mega Drive estaba muy bien, la verdad que es un pedazo juegazo. Mira que parece uno de coches, casi uno de los pocos que tiene, bueno, tiene de Fórmula 1, claro. Oh, tío, ¿cómo no va a tener juego de Fórmula 1? Son japoneses al fin y al cabo. Digamos que esto es lo más parecido que tuvo la PC Engine CD a Load Run. Bueno, salvando las distancias, claro. Esto se llama Road Spirits. Nunca entendí por qué se veía la Tierra desde lejos como si fuera un juego del espacio. Hombre, otro amigo que cocina por aquí. Venga. ¡Pantalla inútil! Si esto no es una pantalla de relleno, ya me diréis qué es. ¿Are you ready? Venga. No opciones, no nada. Así, a lo brutongo. Parece el Jaguar 220, pero de pobres. Definitivamente me quedo con los de... con los dos de PC Engine que hay, y por supuesto con el Unreal de PC Engine. Top Gear capao. Buena definición. Porque además no tiene insultos, esas cosas que le hacen al Top Gear ser distinto. Pobretón, ¿verdad? Es de Tito, no es de Tito, es japonés. Espera, te voy a decir exactamente de quién es. ¿Puedo cambiar la canción del compact? A ver. O algo. El detallito, cuando pauso, se pone pausa arriba, pero... si es que sí carezco, ¿eh?
PC Engine normal hay muchos mejores juegos. El Long Run que habéis dicho, el los Chase HQ, los dos... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Ese juego de coches que hay para PC Engine, que es muy, 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 muy Long Run, que tiene dos juegos. Ah, no me acuerdo. La versión de Long Run, como ya dijimos en su momento, es mejor que la de Mega Drive, que no... Bueno, la de Mega Drive tampoco es la super maravilla, pero está bien. Y yo voy el muy imbécil de mí mismo, cierro el emulador, con lo cual me va a tocar abrirlo otra vez, venga. Este emu tiene una cosa que está muy cachonda, tiene una... el EmuHawk tiene una app que se llama DiscoHawk, en la que puedes coger una ISO de cualquier juego, la tiras ahí y te saca los tracks de audio. Hay varias utilidades para hacer lo mismo, pero bueno, es muy curioso y se agradece que un emulador lo lleve incluido ya. El Victory Road, ahí está, Black Soulska. El Victory Road está chulo. Está bien. Ahí tenemos... Este es curioso porque es el R-Type. El R-Type salió en Hookart dividido en dos cartuchos. Pues no les cabían todos los niveles. Entonces sacaron esta versión en CD que se llama R-Type Complete CD, que tiene los dos cartuchos de Hookart puestos. Y una intro. Pero básicamente es todo junto. Claro, pero bueno, lo bueno de esta al lado de la de jugar es que aquí tenías los juegos completos. ¡Uy! ¡Qué zoom! ¡Más chulongo! Sí, eso tiene Chesain, la verdad. Si ponías el segundo R-Type de jugar, empezaba en la fase 5 y sin power-ups. Menuda putada. Buenas a Francisco Franco. Bueno, ok. ¡23 espectadores! ¡Bueno! Parece que os gusta la PC Engine. Oye, pues me mola esta música. Sí, la original es mejor, pero... Joder, jugar a esto con lag y con... Con el ordenador que se encalla. Vaya tela. Vaya tela. Este que os voy a poner es un juego que no llegó a salir y formaba parte de un par de experimentos muy curiosos que hizo Hudson con
con un par de juegos. Uno era el Star Parodia, que era una mezcla del Star Soldier con el Fantasy Zone. Y luego estaba este Space Fantasy Zone, que es un Fantasy Zone, pero mezclado con Space Harrier. Este no llegó a salir, y la verdad que es una pena, porque es un juego cachondísimo. Pero circula la beta, que básicamente es el juego completo. Y como no hay Space Harrier para TurboGrafx, si queréis cosas de PC Engine curiosonas y traducidas y todo eso, pasaos por CD Romance. Para mí el mejor sitio de descargas, sobre todo de cosas en CD retro. Fijaos, es el Space Harrier, pero son todos. Al fin y al cabo, el Space Harrier ya de por sí pasaba en el mismo mundo del Fantasy Zone, así que. Además, CD Romance no tiene publicidad, no tiene contadores estúpidos antes de descargar. Va a buena velocidad. Está bien hecho, además. Yo no sé por qué cuernos no sacaron esto. ¡Mírate el tronco! El tronco de Fantasy Zone. Mola, mola, mola. A lo mejor le faltaba, no sé, poner intritos o algo así, pero. Pero evidentemente el juego está completito. Venga, a estos que os voy a poner ahora, estaba más claro que el agua que iba a ponerlos. Yeah. Venga, los desquiciados. El Space Harrier está en PC Engine, pero no en CD. Este sabíais que lo iba a poner, lo siento. ¡Ay, show a Nicky! Nuestros amigos, los machotes. Qué absoluta tronada de juegos son estos. Podría ser un matamarcianos de Locomía esto. Música una maravilla. La 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 la. Hay dos para PC Engine CD.
Es el parodios de los cachas esto. Por suerte los enemigos no cuesta mucho matarlos, porque lo que es el sistema de disparar es, tiene un disparo dirigido a los Panzer Dragoon. O sea, básicamente no puedo disparar donde me dé la gana, sino donde él apunta. La música es acojonante. Puede ser de este juego como puede ser de un Shinobi, por ejemplo. O de un Gambare Goemon, ¿verdad? ¿Os imagináis un Gambare Goemon con esta música? Además, pensad que este CD era muy inferior al de Sega en velocidad, en RAM. Ese Engine a tope, prácticamente no prestaba nada al CD aquí. Mira, mira, mira cómo el que baila se fue a buscar. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Venga, estamos en 1992. Venga, Capcom, Capcom, Capcom. Capcom que hizo unos juegacos para todas las consolas de NEC, madre mía. Pena que nos sacaran más juegos para la... para la Choreograph... ¿Choreograph era? Bueno, la sucesora de la PC Engine. Solo tiene 6 o 7 juegos, pero tiene ese Goals and Goals. Madre mía lo que es. Mirad, este Forgotten Worlds. Mirad con qué suavidad se mueve esto, por Dios. Parece que parece casi que funcionara a 50 frames o por ahí. Le den a la tienda. Buenas. Hola, hola, hola. Tuercas, tuercas, el enemigo son tuercas. Pedazo de conversión, Venga. Enemiguito.
Joder. Está tirando el cuarto trastero entero este señor. Chatarrero de la bestia. Chatarror of the Beast. Shadow of the Beast también está para PC y CD, pero no tengo la más mínima intención de ponerlo. Es un ojete, pues. Casi. Definitivamente el diseño de los personajes es Capcom Mercs y tal. Como estabais diciendo, es muy Mercs. CPS. Dos a tope. No es muy difícil. No, no he puesto el Gradius aún. Va a venir, va a venir, va a venir. Pero no pongamos otro matamarciano seguido, ¿verdad? O sí. Venga, que es que me toca. Es que me toca. Me toca, me toca, pero no es el Gradius aún. No es el Gradius, es algo mejor que el Gradius. Y otra vez cerrado el emulador, pero seré imbécil. ¿Qué es tirar y arrastrar? ¡So burro! ¡So burro! El Snatcher no. El Snatcher, ¿por qué no lo pongo? Porque en PC ya solo está en japonés. A ver si reconocéis este. El Matamarcianos de la PC Engine. De CD. Las dos partes fueron exclusivas de CD. Uno salió en Mega CD. Y es una animalada. Con ustedes, Gate of Thunder. Es la segunda parte de Lords of Thunder. Esto era lo más parecido a los Thunder Force que había para la consola NEC. Y son juegazos. Con Tom Cruise. Sí, claro. Days of Thunder era esa. La banda sonora del primero es rock puro. Pero ¿sabéis qué? La banda sonora del de Mega CD me di cuenta el otro día que es completamente distinta. Y es un cañón también. Aquí, bueno, hasta la muerte parecida al Thunder Force, ¿verdad? Venga, y por petición popular y porque además tocaba en la lista, ahí va el Gradius 2. Salieron unos cuantos Gradius Nemesis para las consolas de NEC. La verdad es que bastante.
vamos a ser muy mancos. Manquismo, más lag, más ralentizaciones por la transmisión. Listo. Pero la verdad es que lo más parecido al arcade. Adiós. Juegazo, musicaza. Todo lo que termine en aza. Venga, vamos a poner una cosa curiosona. Un juego de olimpiadas. Sí, también hubo un juego de olimpiadas. No es que voy a poner uno, es que hay uno. Jodidísimo el Gradius, por supuesto. Si no, no iba a ser un Gradius. Jodidísimo yo, bueno. Eso yo. Human, buena gente. Esto se llama Human Sports Festival. Y es eso. Arigato. ¡Qué bonita! Señorita. Esta en realidad es una recopilación de juegos que no salieron de otra manera. En, vamos a poner, no sé. Hay un Bong para CD. Uno. El Bong 3. También lo de Sports Festival, porque es absolutamente festivo aquí todo. Pues parece como que carga ya el Q-Car, ¿verdad? Claro, es el Super Formation Soccer. Es cosa. Tú sabes que el Formation Soccer es el Super Soccer, ¿verdad? Son el mismo juego. Nintendo lo compró y le cambió el nombre. De hecho, los otros ya no se llamaban Super Soccer. Son Formation Soccer en Super Nintendo. Pero este es más antiguo. En Super Nintendo es curioso porque son todos clavaditos al Super Soccer, pero ya no se llama más Super Soccer. Tiene como tres partes o por ahí.
Estos salieron muchos en PC Engine. Vea, bueno, este era más que nada en plan curioso. Ahora este que os voy a poner tiene una historia muy triste detrás. Muy triste porque los juegos que CinemaWare sacó para PC Engine, para PC en CD, en especial este que os voy a poner, llevaron a la compañía a la quiebra por pasarse de la rosca con el presupuesto y porque luego no tuvieron éxito. Obvio, si hubieran tenido éxito... Este mola la canción. CinemaWare gastó una burrada en esta versión. Y bueno, si lo hubieran hecho para Mega CD lo habrían amortizado un poquito más seguramente. Es básicamente el Icon from the Desert de Amiga, pero ahí tenéis. Lo único que hay casi de Full Motion Video en PC Engine CD, eso más los algún juego tipo Dragon Slayer y alguna cosita de ¿qué más hay? Mega CD. Ah, y los juegos de Sherlock Holmes, por supuesto. Cállate, barbudo. One of the locals, Buzz. I see he's out shooting jackrabbits with his big shotgun again. Well, this place is still Funtown, USA. El argumento es un poco distinto. Sensor checked out all right. Whoa, the ground's caving in. Mirad esos gráficos, por favor. ¡Qué patraña! Mucho más espectacular el de Amiga. Pero bueno, si veis lo que estaban haciendo para Mega Drive. Tela marinera también. Man, those things are bad. ¿Salí? No, no quería. K-O-O-L, the voice of the desert. 99.9. Eso costó un dineral, sí, sí. Busca la historia por ahí, el He Came From the Desert. Hicieron también el Lords of the Rising Sun. Y creo que esos fueron todos. La música es molona. Oh, hey, Buzzer Man, what's shaking, babe? Besides that paint mixer you're sitting on. Hey, there's a new show at the drive-in tonight. Maybe I'll ask Prissy. I mean, hey, you don't even have a car, right? Oh, like my new truck? Yeah, well, I'm the new slug-a-bug cat in town. Attention crawling and flying slime. Fue un poco más inteligente con la cosa de CD. Es que el fondo es digitalizado y luego se pone a los actores encima. Queda un poco chapuzón, pero se hizo más adelante en PC con bastante... bastante a menudo, perdón. Venga, saquemos este. Ahí va el que habíais pedido. El Bonk. Con coña de nombre. Krilin, sí, sí. Se parece mucho a Krilin. Hoy, por desgracia, no puedo hacer el programa muy largo porque tengo que ir a buscar a mi hija dentro de 10-15 minutos. Así que veremos un juego más, además de este, y
pospondremos y haremos una segunda parte de PC Engine otro día. Por cierto, la semana que viene llegamos al programa 50 y sabéis que a partir del programa 50 van a haber cambios por aquí. Y para cerrar por todo lo alto el programa 50, ¿qué os parece si volvemos a coger la Neo Geo y retomamos lo que dejamos a medias la vez anterior, que nos quedamos en el año 1994? Seguiremos repasando entonces el catálogo de Neo Geo para el programa 50 y último de esta era. Ya veréis que hasta va a haber un pequeño cambio de programa de nombre muy cachondo. Era Nora. Esperad, pero... ¡Ay! ¿Por qué no se me coge? Recordaos que al habernos quedado en 94, ahora vamos a ver los juegos más bestias de Neo Geo. Yo no sé por qué narices no se me coge bien. Ahí está, ahí está. No sé qué estaba haciendo mal yo. Ya sé que estaba haciendo mal. Que estoy acostumbrado al de Amiga, que se controla todo con un botón. Mola hacer la fase entera a este tamaño. La saga es divertidísima. Aquí está también. Tiene una versión, el Matamarcianos, que está protagonizado por el malo, que es una cachondada. Muy parodios también. Ya queda para el segundo día, porque yo creo que os imagináis qué juego es el que voy a poner el último, ¿verdad? ¿Verdad que os podéis imaginar qué juego va a ir el último? ¡Por supuesto, Roster Kogun! ¿Qué si no? El mejor juego de la PC Engine CD y por el que es más famosa. Lo cual voy a aprovechar yo. A ver, un segundito al baño. Un segundito nada más. In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt.
nach 100 Jahren der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in Digo yo que ¿por qué tiene que ser en alemán la intro? Y no en, no sé, en rumano, si es que le querían dar autenticidad, igual no la iban a entender, ¿verdad? Pero mola. A menos que esté narrada por Van Helsing. A lo mejor es Van Helsing. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué diría Anthony Hopkins en Drácula? Por supuesto, cuando empezaron a ver emuladores de PC Engine que soportaban el CD, que era lo primero que la peña cargaba. Esto, ¿cómo no, verdad? Es la re hostia esto. Espera, que me ha puesto la intro. Ahí está. Qué intro más molona y qué bien hecha. A ver, lo mismo que he puesto antes. Thank you.
ver, no, sí. Espera, espera. Madre mía, a ver. Bicho verde. Lárgate. Ahí está. Una pregunta, chicos, ya que os tengo aquí. ¿El programa del miércoles os va bien la hora de este o queréis un poco más pronto? ¿Qué os parece? ¿Qué hora os parece que es mejor? Bueno, a esta hora entonces. ¡Qué bonito es esto, por favor! Conste que el de 68.000 me gustó mucho también, pero esto es esto. Esto mínimo es Pisa. Los graficazos son la leche. Y fijaos dónde estamos, o sea, hemos empezado el juego. Es como una declaración de intenciones. Ese guitarrazo sonaba también en Super Nintendo. El del principio. Ay, que no tengo ningún arma. Ah. Paciencia. Anda que yo salto al revés. Manda cojones. El de Super Nintendo empezaba aquí, ¿verdad? Si mal no recuerdo, empezaba aquí con el fuego. Más que un remake, era una versión recortada de esto. Bueno, señores y señores, a ver, venga. Hasta que me maten esta vida. Sí, el de Super Nintendo. La gente, supongo yo, que después del 4 esperaba más también. Y se quedaron con una cosa a medias. Pero, por ejemplo, en PlayStation estaba muy bien. O sea, el Castlevania, el Symphony of the Night, por supuesto. Ese es una maldita maravilla.
Pero luego el Chronicles, que era el remake del de X68000, estaba bien también. Pasó un poco como con los otros, los dos segundos Castlevania de Game Boy. También era un poco meh comparado con el primero. Era el tesoro más preciado de Marcos y de Bruno, este juego. Encima, Marcos trajo el catálogo entero de PC Engine de Japón, de un cubo de... Estaban, creo yo, que a 10 yens cada juego. Y en ese momento la peseta estaba casi en paridad con el yen, así que os imagináis. Le trajo, no sé, 20 juegos de regalo a Bruno, una cosa así. No, pero en superjuegos, en Japan Manía, vaya, se lo sacó Bruno en el momento que lo tuvo. Hombre, estoy en la entrada del puto castillo. Ahí está el dragón. Segurísimo que lo sacó. Yo recuerdo cuando lo capturó Bruno. Bueno, me ha matado. ¿Qué me importa, señoras y señores? Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, por hoy. Un saludito a todos, gracias por acompañarme en este ratito con la PC Engine, que retomaremos. Por supuesto, vamos a retomar en el futuro. Ya sabéis que si queréis colaborar un chiqui con el programa, tenemos nuestra cuenta de PayPal. Eso también voy a ver de ampliarlo cuando inicie el programa 9, cuando tenga suscripciones y todo eso. Bueno, además, con las suscripciones, ¿verdad?, os va a ser más fácil todo. Pero nada, voy a ver si abro un Patreon y no sé qué puedo poner para los suscriptores. Puedo poner los programas en HD, que no están en ningún lado, los tengo yo solo en mi disco duro. Puedo poner músicas de juego, remixes. Vamos a ver qué cosas podemos poner en un Patreon. A lo mejor me animo. Saluditos a todos. Nos vemos la semana que viene en Retro Paper y luego nos vemos por aquí en ese programa número 50. Último de esta primera época del programa. Madre mía, 50. Uf, qué pronto pasa el tiempo. Nada, lo dicho, que paséis buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. No, 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 no tengo.